بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين.

Bismillah rahmanir rahman al-Rahim. Wabillahastaim. Wa salamu wa salatulah Wanabina, wa nabina Abu al wa al-Mustafa Muhammad. Wa ala al-Baiti Taibina Taahirin. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Leyes prácticas o ASCAM o jurisprudencia, como querramos llamarlo. Bien, eh, lo que nos va a tocar el día de hoy es la cuestión del yihad, o como es traducido eh, en castellano, la lucha sagrada. Que lamentablemente, por esta cuestión de estos falsos mujahedines o luchadores por la religión, o ¿no? como queramos traducirlo, eh, que abundan hoy día, como podemos ver en, en, esta, en Siria o en Irak o en distintos lugares del mundo donde cometen actos de terrorismo y de asesinatos y de violaciones de cualquier tipo de derecho sobre otras personas, sean minorías religiosas, sean contra los mismos musulmanes, eh, de entre los cuáles ellos supuestamente se cuentan. Entonces hay que tener mucho cuidado eh, con respecto a cómo se traduce y cómo se eh, explica esta cuestión, porque lamentablemente eh, ha sido desvirtuada y tergiversada de forma muy evidente en los últimos años, pero también eh, históricamente por parte de lo que es el... Eh, Islam sunita, We, hoy día especialmente por el Islam eh, wahabita o salafí, que lamentablemente eh, está haciendo estragos eh, en el mundo y que en realidad, si uno estudia en los libros y demás, va a encontrar que su origen ni siquiera es islámico, porque esta gente. Eh, ha prosperado y se ha hecho al poder en algunos países, por ejemplo, como en Arabia Saudita, en base a sus relaciones históricas con países de occidente, eh, con Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto de yihad o lucha sagrada? Esto quiere decir el hecho de esforzarse en el camino de Dios. En el yihad significa eso, esfuerzo. Eh, ahora bien, en la ley islámica, como habíamos visto en otra ocasión, existen leyes de orden social y otras de orden individual. La yihad tiene una que es de orden social, una parte que es de orden social, que tiene que ver con la defensa de nuestros territorios. Eh, de nuestra patria, de nuestras familias y demás. Eh, y bueno, y la cuestión más individual, que ya es eh, la, la gran lucha sagrada, que tiene que ver con la lucha contra nuestros propios egos, o la gran yihad, la yihad al Akbar, que tiene que ver con el trabajo interior que uno hace en contra de su ego, eh, de forma en que uno pueda purificarse y acercarse más a Dios. bueno pero hoy vamos a hablar de la yihad en el caso de la lucha armada. Bien. Eh, esta, la jihad como lo practican lamentablemente eh, hoy día los grupos más llamados musulmanes, no es una yihad verdadera porque la yihad, si, es, si hay algún tipo de ataque digamos, sobre otro territorio, eh, normalmente el profeta cuando lo hizo, o los masumes, los infalibles, es decir, sus descendientes, si dieron la orden de, parte, de participar de, en algunas de estas guerras, tenían sus motivos que iban, eh, tenían una relación directa con una justicia divina. Por ejemplo, en el caso del profeta, gran parte de los territorios que hoy día en los libros de historia vamos a encontrar como que él los conquistó, tuvieron que ver con gente o lugares o países que previamente habían amenazado directamente eh, la vida y los digamos la existencia de los mismos musulmanes es decir eh, en el caso de la meca eh, las guerras que las distintas guerras que hubo eh, tuvieron que ver con eso con que habían sido oprimidos atacados robados saqueados podemos decir hasta violados, muchos de cualquier tipo de, de violación de los derechos sobre los musulmanes había sido realizado por parte de los mecanos, con lo cual eso hizo que el profeta avance sobre Meca. Después vamos a ver que con el resto de los de los territorios también fue igual. Primero hubo una, cuando los poderes de alrededor vieron que había un poder que, nuevo que estaba creciendo, habían empezado a buscar reprimirlo temiendo de que pueda expandirse. Entonces, eh, en el momento en que hay una invasión sobre el territorio, lo que hace el profeta es enviar expediciones para eh, evitar que la existencia de los musulmanes corra peligro. Eh, bueno, pero también para expandir la religión y bueno, eh, estamos hablando de una época hace más de 1.400 años donde la gente... En la mayoría de la región vivían oprimidos por otros gobernantes, por ejemplo, con lo cual también hay una función también de liberar también eh, gente común que estaba siendo oprimida por falsos gobernantes, falsos reyes y demás, con lo cual el hecho de la misión profética también tenía que ver de hacer, de hacer llegar la justicia, la ley divina y la misericordia divina a todos los niveles sociales, con lo cual la expansión también formaba parte de eso. Eh, lamentablemente, eh, cuando él falleció, eh, un sector, digamos, se fue eh, apoderando de, del gobierno y de los distintos puestos, con lo cual las guerras siguientes muchas veces no se hicieron con estas intenciones que tenía el profeta, sino simplemente como habían hecho otros imperios o reyes en otros momentos históricos, es decir, simplemente para capturar riquezas, territorios eh, y cualquier otro tipo de bien material, digamos, no tenían una intención de cumplir con una misión, sino simplemente, o en gran medida, eh, motivos mundanales. Por eso esta cuestión de que el yihad verdadero la debe ordenar, un eh, infalible es decir el profeta o uno de sus descendientes una persona que no, no tiene ese grado de conocimiento y de justicia eh, no puede cometer esas acciones eh, eso en el caso de que sea un, un que tenga un orden eh, de ataque, digamos, el, el, el tipo de yihad o lucha sagrada que se realice. En el caso de la defensa ya es otra cuestión. La defensa es legítima siempre y es una obligación de todo musulmán en el momento de que un país o un territorio o un, que sea una familia islámica está siendo atacada y corriendo riesgo su vida y sus bienes, es una, una obligación del, del musulmán levantarse, oponerse y resistirse a esa invasión. Eh, que es diferente, diferente a andar saqueando o robando y ponerle el nombre de jihad como hacen los mercenarios de estos eh, eh, pseudo gobiernos y demás, de, como son el, de Irak y eh, digamos los. El, estado, el, falso, el falso Estado Islámico de Irak y Siria y demás. Bueno, entonces decíamos que esta cuestión defensiva se puede dividir entre lo que es la defensa del Islam, es decir, de nuestra religión, y la defensa de un país islámico, y después lo que tiene que ver con la defensa de nuestra vida, de nuestras familias y, digamos, personas cercanas, y hasta de nuestros bienes. Bien. Eh... ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar un poquito más eso del ataque de un país islámico, o que se, se pongan se se ponga bajo amenaza al Islam. Eh, por ejemplo, que busque apropiarse de los recursos naturales de un país, eh, que busque apropiarse de los recursos económicos o dañar militarmente un país, todas esas cuestiones son motivo de eh, que se nos haga obligatorio. Eh, participar en su defensa, digamos. Eh, es decir, debemos hacer todo lo que podamos por evitarlo. Lo mismo cuando se busca interferir de forma eh, políticamente directamente sobre un país islámico, cuando, sobre todo cuando gente no, es un, de países no islámicos, por ejemplo, como pasa hoy día, lamentablemente, la intervención de Estados Unidos, Israel, Inglaterra en, en los países de la región, como ser. Egipto, Líbano, la misma Siria, Irak, cuando uno analiza y estudia se da cuenta que hay una mano extranjera ahí armando, dando información, entrenando a todos estos eh, falsos eh, muyajedines, digamos. Eh, y no es algo nuevo, digamos, es algo que viene pasando desde la época de los talibán y que ha continuado históricamente, de hecho, en el caso de Irán, eh, la los los pocos atentados, porque realmente la seguridad interna de Irán es muy fuerte, pero los pocos atentados que se realizan, que se han realizado en los últimos 30 años, es con, por gente que ha sido entrenada, financiada y eh, ayudada por Estados Unidos, y lo, Israel, Inglaterra y demás, y Francia, podemos decir, y demás. Lo mismo pasó con el, el caso de la guerra de Irak e Irán, que no fue una guerra, sino que fue un ataque ordenado, directamente eh, desde afuera, financiado desde afuera eh, y armado desde afuera, digamos. Simplemente se, se envalentonó a Saddam Hussein para que invada a otro país, que porque Irak e Irán son históricamente países hermanos, si bien unos son persas, otros son árabes, en los dos países la mayoría es chiita, con lo cual movilizar a todo un pueblo en, que ataque a sus hermanos de religión y de escuela religiosa implica eh, un crimen muy grande. Con lo cual, eh, por eso que pasó que gran parte de los iraquíes te, 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 pasaban de bando eh, y digamos. Por eso la influencia tan grande desde afuera, tanto a nivel de dinero, como armas y demás, eh, que hubo, porque también el hecho de que si la, religión, la revolución islámica se hubiese expandido en el mismo Irak o en el resto de los países para los intereses en la región, tanto de eh, Estados Unidos, Israel, Inglaterra y demás, que como sabemos quieren entrar en el control del petróleo y de otros recursos eh, básicos, digamos. Eh, hubiese sido muy malo, porque una de las primeras medidas que cometió Irán, o que cumplió Irán, gracias a Dios, es recuperar todos los recursos naturales, entre ellos los yacimientos petrolíferos, pasaron directamente a ser parte del gobierno, cuando anteriormente habían sido prácticamente regalados o entregados. Eh, a Inglaterra y demás, digamos. Es decir, a partir de ese momento volvieron a manos del de pueblo iraní, porque el gobierno esos recursos empezó a distribuirlos en el, entre la mayoría del pueblo. Bueno, eh, en el caso de la defensa de nuestras vidas, vamos a hablarlo, si Dios quiere, eh, la clase siguiente. Y bueno, espero haber sido claro eh, y espero que me acompañen la próxima vez. Asalamu alaykum, wa a todos y حجات يا ولي الحسنات